Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? Yes, again, I hope you are very, very, very good. I hope you are great. I hope you are fantastic, boys and girls. Espero que se encuentren super, super bien, chicos. Today, in our second day of this week, we are continuing with our class talking about verbs ing, ¿no? Los verbos ing, los gerundios. Yes, today is the last, es el último. Yes, después es otro tema muy interesante que tiene que ver con este de aquí. Por eso debemos practicar un montón, bastante, all the necessary, todo lo necesario, ¿ok, chicos? I have here the pictures, tengo aquí las imágenes, that you know it, each one, que conocen cada una de ellas, and you have to, again, remember, recordar, what means, ¿qué cosa means? What is the writing, ¿cómo es la escritura? Porque, as I told you, como ya les mencioné, nosotros podemos hablarlo, yes, great, ¿no? De una manera grandiosa, pero si nos equivocamos en la escritura, estaríamos muy, 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 muy mal, ¿no? Therefore, we have to practice again. Debemos practicar, ¿ok? The first picture, la primera imagen. What is the girl doing? ¿Qué está haciendo la niña? You know it. Ustedes ya lo saben. She's writing, miss. Excellent. She's writing, ¿no? Hasta ahí la pronunciación la tengo. Ok, muy bien. Great, fantastic, awesome. Let's see the first. Writing, se escribe así. What is this? Miss, this is writing. ¿Está bien? And this, miss, this is writing. And this, miss, this is writing too. Las tres palabras que están allí se pronuncian writing, ¿no? Very good, but one, just one is correct, is the correct option. Solo una es la opción correcta, las otras dos doesn't exist. No existen, ok. So, what is this? Written, 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 with double T. This is without G, sin la G. This is with the ing, con la ing. And with one T, con una T. And this is with double T, con doble T, and with ing, y con el ing. So, what is the best option? ¿Cuál es la opción correcta? Remember, think and mark the correct option. Me marcan la opción correcta, ¿ok, chicos? First, think. Primero recuerden, don't copy. No se vayan a copiar, ¿ok, chicos? Very good. Continue with the other. Seguimos con mi siguiente imagen. A ver, what is the boy doing? ¿Qué está haciendo el niño? Miss, he's painting. El niño está pintando. Yes, that's correct. Very, very good, boys and girls. Muy, muy bien, chicos. The boy is painting. El niño está pintando. And which of these three words, ¿cuál de estas tres palabras es la correcta? Painted, painted, se escribe. Painting, painting se escribe, o paint, paint se escribe. Which one? ¿Cuál, chicos? Again, boys and girls, think about the best option. I remember, yo me acuerdo, how to write painting. ¿Cómo se escribe painting? Very good. Remember, think, ¿no? De nuevo, again, remember, y piensen, and then, y después, have to mark the correct option. Deben marcar la opción correcta, ¿ok, chicos? Very, very good. The other picture, mi siguiente imagen, is this. What is the boy doing? ¿Qué está haciendo el niño? Yes, you know it. Miss, the boy is drawing. El niño está pintando. What is the correct writing? ¿Cuál es la escritura correcta? Draw, this is an infinitive. Drawing, with double U, con doble B, o con B doble, or drawing with you, con la U. Which one? Which of these three is the correct option? ¿Cuál de esos tres es la opción correcta? Again, boys and girls, think, remember, and then
Excellent. Mark the correct option. Me hicieron la opción correcta. And finally, what is the girl doing? ¿Qué está haciendo la niña? Of course, miss, she's running. Ella está corriendo. Very good. The correct writing. La escritura correcta es running with one N, con una N. Running with double N, con doble N. Or runs with N and S, con la N y la S. Which one is the correct option? ¿Cuál de estas tres es la opción correcta? Again, my beautiful boys and girls, think, remember, don't copy, just think, no copy, no tienen que copiarse, solo recuerden, ¿ok? Y me marcan la opción correcta, ¿ok? Don't forget to give me the check it, no se olviden de enviármelo para revisarles, ¿ok, chicos? Take care and goodbye, boys and girls.